Hola, ¿qué tal, queridos atascados? Sean bienvenidos una vez más a Audio Test. Yo soy DJ Pingüinomix y aquí comenzamos con un nuevo vlog. Pues bueno, queridos atascados, ha pasado un gran tiempo desde que hice el último vlog, ¿no? Realmente no había hecho vlogs porque había tenido varias cosas que hacer, entonces pues no había tiempo, ¿no? Como sabrán, estuve trabajando para Uber un tiempo. Más adelante les contaré qué ha pasado con eso. Ahorita vamos a la escuela porque tenemos que, tengo clases ahorita de 10 a 12 y pues ya les explicaré más al rato qué onda con eso, ¿no? En fin, bueno, ahorita en un rato más que esté ya más desocupado, les seguiré contando qué onda con todo esto, ¿sale? Pues bien, seguida, chaquetos. Pues bueno, queridos atascados, estamos de regreso. Ya me regresé de la escuela. Tuvimos un día tranquilo, sin preocupaciones como siempre, ¿no? Hakuna Matata. Y pues bueno, ahorita en un momento estoy esperando a que baje mi tía para poder ir por despensa, porque hoy es martes y toca despensa. Entonces vamos a ir a hacer la despensa al supermercado. Probablemente les vayan conmigo, les grabe algo por allá, ¿no? Y pues bueno, les comentaba, ¿no? Que había entrado a trabajar a Uber Eats. Estuve trabajando por 3 semanas más o menos. Y pues por políticas de la empresa no me dijeron por qué. Fue que me corrieron. Seguramente me comentaban que pudo haber sido que algún cliente o dos clientes se han quejado del estado en cómo llegó su comida. Pero desafortunadamente los repartidores no tenemos la culpa de cómo empacan la comida a los restaurantes, ¿no? Entonces hay ocasiones en donde pues no llega bien la comida. Pero bueno, ese fue el motivo, bueno, que creemos fue, ¿no? Realmente. La ventaja fue que nunca me cobraron la mochila de Uber, entonces ahorita la traigo como mochila. Si se dieron cuenta en el clip anterior, pues bueno, traigo la mochilota. Y pues básicamente la traigo porque ahí traigo toda la herramienta que necesito. Estamos estudiando ahorita mantenimiento de computadoras. Tengo los conocimientos, nada más que me gustó la idea de reafirmar de esos conocimientos y de poderlos replantear, ¿no? Para poder ofrecer o brindar un mejor servicio, ¿no? A lo que hago, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita ya estamos estudiando eso. Afortunadamente, pues bueno, esta es la tercera semana, entonces vamos por la tercera semana de esto. Hubo un tiempo en donde pues estuve sin trabajar, ¿no? Estuve sin hacer básicamente nada más que las ediciones de Atasca Testa y pues una que otra edición de Cocina Testa, que pues, como saben, ¿no? Estuve preparando por ahí una sorpresa que les iba a traer, bueno, les voy a traer al canal. Estamos terminando de listar detalles, ¿no? Para transmitir música tipo radio, ¿no? Vamos a hacer una tipo radio, una website, por medio de un blog que probablemente les deje aquí en la descripción. Entonces, vamos a estar transmitiendo un poquito de música en especial, por lo menos estas semanas, en lo que adecuó todo lo demás, porque se viene un proyecto interesante también, que de hecho esta semana voy a empezar a revisar todo eso. Con respecto a ese proyecto, más adelante les diré qué es, porque pues bueno, casi no me gusta hablar de los proyectos, básicamente por eso casi no había hecho vlogs, porque pues bueno, estaba terminando de hacer lo del proyecto del canal de Audio Testa, ¿no? Y eso ha sido lo que ha pasado en estos últimos meses, ¿no? Estamos esperando, ¿no? Estoy esperando que pueda volver a hacer los daily vlogs, ¿no? Diario. Si me da tiempo, si me lo permite, ¿no? El poderlo hacer, lo vamos a estar haciendo. Probablemente, pues si ustedes quieren que les grabe algo desde la escuela, pues nada más díganme y se lo vamos a grabar. Si no, pues bueno, ni modo, ¿no? Va a haber algún día que voy a grabar ahí porque, pues bueno, tengo tendencias a desesperarme. No, tengo tendencias a aburrirme un poco. No, tampoco. Es que básicamente estoy un poco más avanzado que los compañeros, entonces sí hay veces que termino antes las prácticas sobre todo, ¿no? Pero bueno, ahorita en un rato más vamos a ir al súper y los veo nada, ¿no? Vamos a seguirle con esto. Ok, pues bueno, venimos regresando de la comer. Ya no grabé nada ya porque se me olvidó llevarme el selfie stick, entonces bueno, ya, ¿no? Ahorita estoy descansando un ratito.
voy a avisar mi comida porque el día de hoy hicieron de comer patas de puerco con habas y a mí no me gustan. Entonces, yo me voy a preparar una especie de... Bueno, me voy a preparar un arroz que hago yo. Que, bueno, yo me preparo normalmente cuando no hay que comer. O cuando no me gusta lo que hacen de comer. Entonces, es este... Es un arroz tipo chino, por decirlo así. Tiene verduras. Yo normalmente le pongo verduras, proteínas y el arroz, ¿no? En esta ocasión le voy a poner un poco de brócoli, un poco de calabaza, un poco de lechuga, lo que es el pollo y el arroz, ¿no? Y básicamente, pues bueno, eso es lo que voy a comer hoy, ¿no? A ver qué sale, ¿no? Como les decía, pues ya estoy estudiando, ya estamos empezando a retomar un poco los estudios, a más que nada a reforzar lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya conocemos. Y pues está padre, ¿no? No me puedo quejar, está divertido, la verdad. Por otro lado, les dije que les tengo la sorpresa, ¿no? Bueno, ya les conté un poco sobre lo que tengo planeado hacer con el canal de Audio Testa, ¿no? Bueno, sobre lo que tengo planeado hacer con Audio Testa, ¿no? Ya no solo vamos a tener canal de Facebook, sino que también vamos a empezar con la estación. Si todo sale bien y como lo estoy planeando, para lo que sería el mes de... Bueno, pasando el 17 de septiembre, ya estaríamos transmitiendo lo que es la radio, ¿no? Ya a partir de ese entonces voy a empezar a ponerle los links, ¿no? De descarga, porque pues, hicimos una aplicación para que puedan descargar la aplicación y puedan escuchar lo que vamos a estar transmitiendo. Vamos a poner música variada y aparte de todo, probablemente por ahí vamos a tener un par de programillas. Entonces es lo que se estima hacer, ¿no? Ahorita lo que voy a hacer es descansar un rato. Vamos a hacer nuestro alimento, a comer. Y posteriormente voy a ir con DJ Anubis, porque necesitamos ver unas cosillas que nos hicieron falta ver a antier. Y vamos a hacer ahí a platicar unas cosas que están pendientes, ¿no? Con respecto al canal. Pero bueno, los veo enseguida, chaquetos. Pues bueno, queridos atascados, estamos terminando de cocinar. Estoy terminando de cocinar mi comida. Les voy a enseñar ahorita lo que voy a comer, ¿no? Les voy a explicar qué es lo que lleva. Pues bueno, esto es lo que voy a comer, ¿ok? Es un arroz tipo chino, como les decía. Trae pollo, le puse huevo, trae arroz, brócoli, lechuga y calabaza, ¿ok? Eso es lo que lleva realmente de en sí, ¿no? Le puse el jugo de 2 limones y salsa de soya. Ahorita ya lo único que estoy haciendo es que dejar que termine de romper el hervor bien, para que quede bien. Y pues bueno, ya tenemos unas brócolis que me quedaron unos brócolis. Eso me los voy a botanear al rato, porque pues trip sano, ¿no? A botanear sano. Pero bueno, como vieron, pues eso es lo que voy a comer el día de hoy, ¿no? Porque pues hicieron las habas con pata, bueno, las patas con habas. Y pues bueno, en fin, no documenté nada de esto para el canal de cocina porque pues más adelante lo voy a hacer, para explicar bien con cantidades y todo eso, para que pues lo vean y les explicaré paso a paso cómo ir haciendo la receta, ¿sale? Voy a subir a comer, voy con DJ Anubis y los veo por allá, ¿sale? Nos vemos enseguida. Pues bueno, queridos atascados, ahorita estamos esperando que venga el DJ Anubis. Como les había dicho, vine a ver unas cosas con este güey. Vamos a hacer... voy a platicar un rato más bien y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que por el día de hoy voy a dejar aquí el video, a no ser que se aparezca el señor, que ahí viene Don Putito. ¡Hey, chavales! Tu pinche comercial. En fin, los veo el día de mañana. Yo soy DJ Pingüino Mix y nos vemos en el siguiente vlog. Hasta la próxima.